En la pasada edición de SmackDown correspondiente al 22 de octubre de 2021 llegamos a ver el intercambio de campeonatos entre la entonces campeona de Raw de Queen Charlotte Flair y la entonces campeona de SmackDown Becky Lynch. El segmento comenzó con Sonya Deville presentando este evento estelar para que posteriormente las campeonas hicieran sus entradas. Sonya comienza diciéndole a Becky que ella era la actual campeona de SmackDown, pero al ser transferida a Raw en el draft, elegida para SmackDown. Sonya le pide a Becky que entregue su campeonato, pero esta se resiste y señala que sea Charlotte quien entregue el campeonato primero. The Queen se desabrocha el campeonato femenino de Raw, pero tampoco lo entrega. Aquí es donde las cosas se salen un poco de control, ya que Becky intenta quitarle el campeonato a Charlotte, pero esta lo deja caer al suelo. Sonya le pide a Charlotte que lo levante y después de Queen se lo entrega a Sonya, para que posteriormente Becky le aviente el campeonato femenino de SmackDown a Charlotte. The Queen vuelve a levantar otra vez el campeonato y lo alza diciéndole a Becky que si todavía quería ser Becky dos títulos, ¿por qué no se enfrentaban esa misma noche? Posteriormente llega Sasha Banks para interrumpir, pero después hablamos de eso, ya que según los reportes de PW Insider, el segmento se salió de control cuando Becky le aventó el campeonato femenino de SmackDown a Charlotte y se hiciera la prepotente al no quererlo entregar. Y esto no estaba en el guión. Siendo Becky quien rompió un poco el personaje en estos precisos momentos debido a que ella quería ser la que se viera muy dominante ante Charlotte Flair y por supuesto que Charlotte Flair también se quería ver muy dominante ante Becky Lynch. La cara de Charlotte durante el segmento refleja muy bien lo que estaba sucediendo, pero a pesar de ello guardó la compostura y trató de balancear un poco el segmento estelar de SmackDown. Pero los problemas reales se verían en backstage, provocando una fuerte discusión después de que SmackDown saliera del aire. Hubo una fuerte confrontación entre Becky y Charlotte, con Flair alegando que Lynch le había faltado el respeto al intentar hacerla lucir mal durante todo el segmento, y que discutieron bastante alto. A pesar de eso, se reporta que Charlotte con Becky no llegaron a los golpes, pero sí llamó la atención de todo el vestidor. Así que estaremos al pendiente de todo lo que llegue a ocurrir con este y más segmentos entre ambas en WWE.